El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Luis Rodríguez Bucio, informó que los dos adultos implicados en el feminicidio de la menor Camila fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio agravado y trasladados al Cerezo de Iguala, así como también hizo oficial que la causa de muerte de la menor fue por asfixia mecánica intencional por un tercero. Además de que informó que la Fiscalía de Guerrero ya inició una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por el homicidio de Ana Rosa. El CEMEFO concluye con la necropsia y determina que la causa de la muerte de Camila había sido asfixia mecánica intencional por un tercero. El viernes 29 de marzo, a las 20 horas, concluye la audiencia de vinculación a proceso de José Ricardo N. por el delito de feminicidio agravado y con medida cautelar de prisión preventiva es trasladado al Cerezo de Iguala. A las 21 horas, la Fiscalía del Estado obtiene la orden de aprehensión por feminicidio agravado contra uno de los hijos de Ana Rosa, Axel Alejandro. Ya el sábado 30 de marzo, a las 20 horas, la Fiscalía obtiene la otra orden de aprehensión por feminicidio agravado contra el otro hijo de Ana Rosa, él es menor de edad, Juan Alfredo. Ambos hermanos ya entonces se encontraban dados de alta y fuera de peligro. El domingo 31 de marzo a las 18 horas es vinculado a proceso Axel Alejandro por el delito de feminicidio agravado y trasladado también al Cerezo de Iguala. En el caso de Juan Alfredo, fue puesto a disposición por ser menor de edad, fue puesto a disposición del juez especializado en justicia para adolescentes en Chilpancingo. Se le decretó la medida preventiva de internamiento por 5 meses en el albergue tutelar de menores infractores en Chilpancingo. Su defensa solicitó duplicidad de término y su audiencia está programada para el 5 de abril. Mencionó que la dependencia federal estará en apoyo con el gobierno de Guerrero para que el caso no quede impune. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.